que en unos pocos años lo que parecía representar, digamos, la liberación de México, la democratización de México, haya desaparecido. ¿Y por qué? Por una razón que es muy frecuente en América Latina, porque los mexicanos votaron mal. Votaron mal, simplemente, como ha ocurrido muchas veces en nuestros países. Y hoy en día México, desgraciadamente, vive un retroceso dramático con un presidente populista, un presidente demagogo, y hoy en día, desgraciadamente, México es uno de los países que retrocede más América Latina. Y no gracias al presidente que tiene, que es un populista, un demagogo, sino gracias a disposiciones como resucitar Puebla. No nos olvidemos que México está resucitando Puebla. Y Puebla era una conjura contra la democracia en América Latina. Acabamos de ver cómo México ha recibido por todo lo alto, y nos lo ha recordado una cubana norteamericana, aquí mismo, en esta sala, diciendo que el presidente de Cuba ha recibido realmente, ha sido recibido en México como un verdadero virrey. Bueno, digamos, México da la impresión que está perdido, que tiene que ha tomado un rumbo completamente equivocado, si se trata de alcanzar la democracia, de alcanzar la libertad. Con información de Literal México.